Hola, hola kimochitas y kimochitos, ¿cómo están? El día de hoy van a tener un maquillaje neutro, así que espero que les guste. Y también utilizando los productos de Spoiled Cosmetics, les voy a estar dejando el link de su tienda en la cajita de información, así que no olviden revisar por allá si es que les gusta algún producto que voy a mostrar. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Para empezar, bueno, ya saben, tienen que ponerse un primer para sombras. Yo estoy utilizando este de Jay-Z, es en el tono neutro. Ahí pueden ver, ahí no se mira. Ahí está, neutro, niñas. Esto hará que nuestras sombras pigmenten más y también nos duren más, así que es un paso importante que no se pueden olvidar ni pasar por encima. Así que bueno, luego se lo difuminan bien y listo, que no quede plieguecillos por ahí, niñas. Utilizando esta paletita de aquí, niñas, es súper larguita como pueden ver. Y bueno, trae unos tonos. Los tonos son así, niñas. Y bueno, vamos a utilizar... Y bueno, como que neutros no trae, había visto marrón, pero pues no trae marrón. Solo este marrón clarito. Y este de aquí sí es un rojizo o algo así, niñas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a estar utilizando entonces, niñas pericas, este tono de aquí. Ok, niñas, bueno, entonces vamos a empezar poniendo justamente... le voy a quitar los pliegues de aquí. Que... en un descuido bien rápido se forman, de veras. Listo, niñas, entonces vamos a estar poniendo el color aquí. Las sombras de la paletita son súper pigmentadas, niñas, vean nomás. Están bien, bien perronas. Les recomiendo muchísimo. Pensé que no iba a agarrar mucho el tono, pero vean, agarró perrísimo. Bueno, entonces voy a estar colocando de aquí, ya que va a ser nuestra sombra de profundidad, este tono aquí. Y después, poquito a poquito, lo vamos a estar llevando hacia arriba. Me gusta la pigmentación que trae las paletitas de esta marca. En un live probé otra paletita. Y bueno, sí me gustó bastante. Pueden ver ahí. Pigmenta muy, muy, muy bien. Bueno, entonces ahí poquito a poquito vámonos a estar... zoom, 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 difuminando. Ok, niñas, pues así le voy aumentando intensidad. Ven de rellenar todos los huequitos y dejan alguno y van difuminando poco a poco. Lo voy a estar difuminando más o menos hasta aquí adentro, pero aquí adentro ya no voy a colocar más sombra, niñas, solamente es con lo que tiene la brocha. Y aparte retiran, o sea, lo que tiene la brocha, o sea, tiene que quedar como que un difuminado súper bajito. Ok, la sombra no tan fuerte por aquí. Y listo, ahí sería ya. Ok, niñas, bueno, ya me hice ahí el difuminado. Entonces ahora voy a estar limpiando, ok, en esta zona. Ya que hoy, no sé si voy a la parte de aquí. Es que no sé aún si voy a hacer corte. No creo que vaya a hacer corte hoy. Así que nomás va a ser un difuminado. Pero el detalle va a ser el delineado, niñas. Así que vamos a ver qué tal nos sale nuestro delineado perrón. Por cierto, la brocha que estaba utilizando para hacer el difuminado es de DoColor, niñas. Es la número 138. Que está súper buena. Estas brochitas neón en rosa me súper encantaron, niñas. No olviden que tienen código de descuento en DoColor, que es Kimochi, niñas, para cualquier set de brochas. Y ya quedamos ahí. Entonces ahora voy a estar utilizando este color blanco de aquí. Ok, niñas, con otra brocha DoColor, esta de aquí, que es para difuminar, voy a estar colocando la sombra blanca. Y definitivamente les voy a decir que amé la sombra blanca. Pigmenta muy, muy bien. Ok, niñas, bueno, entonces se lo ponen en todo el párpado. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando el delineador de Spoiled Cosmetics. Es este de aquí y la punta es súper fina. Eso es lo que me gustó. Entonces voy a hacer el delineado. Wow, y lo bueno es que se desliza súper fácil, niñas, súper fácil. Ok. Listo. Más o menos vamos a hacer un delineado hasta aquí, niñas, como pueden ver. No vamos a hacer la cola aún porque quiero hacerle un difuminado. Número 4, un gel negro. Este de aquí es de Ucanbe, niñas. Ahí pueden ver. Entonces, este gel lo voy a estar poniendo aquí casi en la salida del delineado, ¿ok? Bueno, aquí le van poniendo el delineado, el delineador en gel. Y listo. Ahora vienen con una brochita y vamos a empezar a difuminar un poquito ese delineado, ¿ok? Entonces ahí se van a coger una sombra marrón y vamos a estar difuminando aquí. Ok, más o menos saliendo, ok. Ok, niñas, aquí estoy que le pongo con una brocha más chiquita un poco de negro, como pueden ver ahí, para que no se note el marrón dividido con el negro que estaba aquí del delineado. Ahí ya sería, vean, ya va tomando forma cuando uno lo pone negro, como que si habla. Regreso con mi brochita la marrón y difumino nomás un poquito, pero bueno, ahí ya quedaría más o menos así, niñas. Entonces me voy a hacer este ojo y regreso. Niñas, de los brillitos de Ucanbe estoy poniéndome aquí encima en el párpado. Bueno, casi por la cuenca, vean. Así, como que una... ¿qué les digo? Una... en vez de poner glitter, pues vamos a poner esto. Los brillitos son estos de aquí, niñas, de Ucanbe, es el número 6, niñas. Están muy bonitos estos brillitos, niñas, se los recomiendo porque da para poner así como que a los maquillajes bien... cuando uno quiere poner estos brillos, o sea, glitter, pero no quiere exactamente glitter, se puede poner esto y parece glitter, vean. Ok, niñas, ya me hice el rostro, la base, el primer... el hidratante y todo, niñas, y el polvo también. Ahorita les muestro. El polvo es este de Colourpop, niñas, que me súper encanta. Y bueno, ahora sí vamos a hacernos la parte de abajo de los ojos y voy a estar poniendo un poquito del mismo color que pusimos aquí encima en la parte de abajo, ¿ok? Bueno, era un maquillaje que no era dramático, pero ya no salió dramático, así que ni modo, niñas, ni modo. Ni modo, el invento no salió dramático. Ok, pues así. Y listo. Bueno, niñas, aquí abajito, bien junto a las pestañas naturales, voy a estar poniendo un color negro, tratándole de unir con el delineado de aquí arriba, niñas. La verdad es que el invento no salió así como que esa tendencia nueva que salió de pardo ice. Ojos pardo, no sé. Y bueno, más o menos así por esto. Pero creo que yo sí se mira bonito. según yo. Ok, bueno, entonces listo, más o menos así. Ahora, ok, niñas, entonces vámonos a hacernos el contorno. Un poco la papada, por aquí, en la frente, un poco por aquí. Ya me perfilé la nariz, niñas. Quedó perrona la nariz, perrona. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora vámonos a poner el rubor. La paleta Kawaii para hacerme el contorno. Utilicé este tono. Ahora voy a estar utilizando este color de rubor. Quito. Y... un poquito, niñas. Listo. Me encanta esta paleta de contornos y rubores e iluminadores, niñas. Están buenísimos. Listo. Ok, niñas, ya me puse las pestañas, utilicé la Shibuya y también me puse máscara de pestaña en la parte inferior de mi ojo. Bueno, entonces ahora ya estaba terminando de poner el iluminador aquí en la puntita de la nariz, niñas, que no puede faltarnos. Y ahora voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el pómulo, encima del pómulo, ¿ok? Y así ya nos quedó con las pestañas, como que ya el maquillaje se mira más perrón y toda la cosa, niñas. ¿Ustedes qué opinan del invento? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Ustedes qué opinan, niñas? Díganmelo, cuéntenmelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, en un poquito también aquí en la parte encima de del pómulo, niñas. Niñas, estaba olvidando aquí, voy a poner un poquito de iluminador en el lagrimal. Aquí, vean. La verdad es que estaba en la indecisión, no sé si hacerme un delineado en la parte de aquí. Yo creo que quedaría bonito, pero pues aún no sé si hacérmelo o lo dejo así. No sé, niñas, no sé qué hacemos. Ok, niñas, bueno, voy a estar usando de este set de labiales, este labial de aquí que es medio marroncillo, así, de Spoiled Cosmetics, así que vamos a elegir este tono, casi se me caen los otros. Ok, ahí está la marca, niñas, es el número, bueno, es el nombre Mocha, el labial, está así, está bien bonito, yo creo que sí. Bueno, vamos a quedar bien dramáticas, pero sí se va a ver bonito. Y también del set, ¿se acuerdan de delineadores de Colourpop? Voy a estar utilizando este de aquí, que es medio marroncillo. Y se llama, aguanten el nombre, Cool Fate. Esperen, déjenme les pongo el nombre. Ahí está, Cool Fate, creo yo. Bet. Y bueno, este, disculpen mis labios, pero me los como. Bueno, me saco los pellejitos. Ay, creo que me agarraron un delineador muy bajito. Voy a agarrar otro. Ok, este de aquí es más... es más marroncillo, niñas. Y se llama... aguanten, se llama... BFF3. Ahí pueden ver. Ok, es más marrón que el otro. Entonces delineamos nuestros labios perrones. Vamos a poner este color. Y es un super marrón. Ahí está. Bueno, yo siento que bueno, se ve... no se ve tan mal. Ok, bueno, este color. Para mi gusto, pues, siento que no. No me acostumbro a usar labiales oscuros, pero sí me gustó cómo se mira con el maquillaje de hoy, creo. Niñas, me puse un poquito para quitarle un poquito lo super marrón intenso. Este tono de aquí es también de Spoiled Cosmetics. Ahí está. Es súper bonito el color. Y se llama... ahí les dejo el nombre. Ahí está. Este labial también me gustó. Y la combinación de los dos creo que hizo un tono súper bonito. Último minuto, niñas. Hice un pequeño delineado blanco. Aquí, no sé, dije... yo creo que se va a ver bonito. Se va a ver diferente nuestro look. Con el delineador de Colourpop, niñas, se llama este Graceland, algo así. Bueno, se ponen ahí si es que gustan, es opcional. Si gustan se lo ponen, si no pues ya lo dejan así. Yo creo que se mira bonito, así hace combinación con el blanco que tenemos aquí y con los brillitos. Así que bueno, mis kimochitas, kimochitos, este aquí será el resultado de este look. Espero que sí haya sido de su agrado. Si les gustó, recuerden dejar sus deditos arriba, compartan este tutorial. Saben que de esa manera me apoyarían muchísimo, niñas. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse si es que les gustó el contenido de hoy. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto, como siempre, niñas. Y ya nos vemos hasta el siguiente video.